Muy buenas y bienvenidos a RevolveFit. En el vídeo de hoy vamos a comentar un poco la técnica, principales errores y también alguna que otra variantilla sobre el ejercicio del culo araña, ¿vale? Este es un ejercicio para bíceps. Es uno de estos ejercicios en los que trabajamos con el codo un poquito más adelantado, lo que sería con el hombro flexionado. Ya sabemos que para trabajar y desarrollar al máximo los bíceps tenemos que trabajarlo desde distintos ángulos, en el que nuestro brazo esté en distintos ángulos, etc. Por ejemplo, el típico sería con la barra o con las mancuernas, que estaría en el plano de nuestro cuerpo. Uno, por ejemplo, en el que esté atrasado en el plano de nuestro cuerpo, que sería como un curl inclinado. O este ejercicio, o el típico de un banco, en un banco Scott, aunque este ejercicio se diferencia un poco del banco Scott porque nos centraríamos o enfatizaríamos sobre todo en la zona final del rango de movimiento, ¿vale? Entonces es un poquito distinto porque el típico de banco Scott o apoyado en un banco inclinado enfatizaríamos al revés, justo en la zona principal de lo que es el movimiento. Entonces nada, para comentar un poquito lo que es la técnica de esto, tengo aquí a Gaby que me va a ayudar. Y nada, simplemente lo vamos a hacer con barceta, aunque luego propondremos alguna otra variante que se podría hacer y demás, pero bueno, con barceta lo vamos a hacer en este caso. La tendríamos preparada por aquí, no se ve ahora mismo en cámara, pero bueno, yo ahora pasaré a dársela a Gaby porque ahora mismo no llega a cogerla. Y bueno, como si le ayudase un compañero y tal, pero bueno, la cosa es que tendríais que poder cogerla, aunque no se apoyaría la barra en cada repetición, ¿vale? Entonces nada, preparamos el banco, lo colocamos en una inclinación. Bueno, podríamos decir adecuada, pero bueno, adecuada a lo que sea más cómodo para ti. A mí particularmente me gusta tener muy poca inclinación, en torno a los, bueno, desde los 30 hasta los 45 grados. Tampoco algo súper pequeño, que como podrían ser bicerrados, pero bueno, el banco a unos 30-45 grados se podría hacer, por supuesto, con una mayor inclinación. Pero bueno, en mi caso, a mí personalmente me gusta un poco, bueno, me gusta más así. Entonces nada, una vez colocado el banco, nos colocaríamos, apoyaríamos lo que es el pecho sobre lo que es el respaldo, ¿vale? Entonces voy a pasar a darle lo que es la barra. En este caso me ayuda, también la podría sacar de algún sitio. Sí. Bueno, en este caso le he ayudado a lo que es sacar la barra. Como veis, tendría los brazos un poquito más adelantados en comparación como si fuéramos a hacer el típico curl de bíceps, ¿vale? Que estarían pegados a nuestro cuerpo. Y a partir de aquí, ¿vale? El brazo, ¿vale? Esta parte del brazo, hasta el codo, no se movería en ningún momento. Lo único que se movería sería el antebrazo, que se flexionaría, ¿vale? Así, este sería el movimiento, ¿vale? Una vez ya lo tengamos más recorrido, ¿vale? Para flexionar, pues pararíamos de hacerlo. Como veis, hazlo una vez más, en esta parte final del recorrido es en la que mayor tensión hay, ¿vale? Y es en la que sobre todo se enfatizaría. Es un ejercicio que se nota muchísimo, como en la parte final es cuando más tira, cuando más se nota. Puedes conseguir aquí un muy buen estímulo, es un ejercicio que yo recomendaría para algo más allá de altas repeticiones, la verdad. Y incluso como para final de tu rutina, para terminar de sacar un poquito de lo que es un poquito de congestión y de pan, podría venir perfecto, ¿vale? Cuando ya tengamos el bíceps reventado, ya hemos hecho otros tipos de ejercicios, etc. Y sobre todo eso, para enfatizar una zona que no suele enfatizar, que es la zona final. Entonces, como ya digo, no tendría más misterio este ejercicio. Cogemos, descolgamos los hombros, nos apoyamos bien en el banco, generamos esa estabilidad y simplemente realizaríamos lo que es el típico curl flexionando el brazo. ¿Puedes parar un poquito? Exacto. A mí me gusta, es lo que iba a comentar justo, a mí me gusta comentar el hecho de parar un poquito arriba, hacer una pequeña pausa arriba y sentir un poquito más lo que es el estímulo. Bajar controlado, no hagáis típicos tirones de cuando bajáis, dejarla caer y volver a balancear, etc. ¿Vale? Vamos a hacerlo lateral para que lo vean. Bueno, ya lo tenemos por aquí, lo he colocado aquí de lateral para que podáis verlo. Realizo un par de repeticiones para que vean cómo sería el ejercicio. Exacto. Como veis, sobre todo cuando más cuesta o cuando más enfatizas en la zona final del ejercicio, al principio casi no hay tensión, mientras que en la zona final es donde más tensión va a haber. Además se nota, ¿no? Bueno, vamos a comentar algún principal error o error más común a la hora de hacer esto. Como ya he dicho, sí que es verdad que no tiene mucho misterio, no tiene mucha más complicación, porque aquí ya algo... Exacto. Pero bueno, sí que es verdad que si nosotros lleváramos lo que son los brazos hacia atrás y hiciéramos el típico balanceo, esto sería un correcto. Exacto. Para empezar, porque la primera parte del recorrido directamente es que si ya de por sí no hay tensión, se la quitaríamos constantemente con este balanceo. Pero es que además
luego a la parte final llegamos sin ningún tipo de control y volveríamos otra vez a bajarlo por la misma inercia. Y este sería realmente el principal error. Otro error también que sería muy común es el hecho de echar lo que son los codos hacia atrás y empezar aquí, es decir, con los codos echados hacia atrás en vez de completamente, con los brazos completamente estirados, y lo que sería esto sería incorrecto. Esto sería incorrecto. Digamos que dejar el brazo completamente colgando. O él tampoco, él no se inventó. Exacto. Y quitar la parte más importante, que es la de arriba. Exacto. Este es el último error que íbamos a comentar, que es el hecho de no hacer el rango de recorrido completo y la última parte saltártela cuando es la parte más interesante o en la que queremos enfatizar, sobre todo. Entonces, esto sí que le quitaría todo tipo de sentido a lo que es este ejercicio. Vale, como principales variantes sería el agarre, ¿no? Que tendríamos en la propia barra. En este caso a Gaby le es más cómodo el hecho de tenerla a la anchura de los hombros, pero también lo podríamos cerrar un poquito, como estáis viendo ahora, o incluso abrirlo un poquito más si os resulta más cómodo. Pero vamos, de norma general yo recomendaría tener la anchura de lo que son los hombros, ¿vale? Luego, otra variante muy común sería hacerlo con mancuernas. Lo hemos hecho con barra Z porque es, bueno, un poco respetuosa, pues eso, también para las muñecas y demás, pero también se podría hacer obviamente con barra recta y por supuesto también se podría hacer la variante con mancuernas. Podríamos incluso hacerlo de manera unilateral, de manera alterna, incluso también hacerlo con el típico agarre neutro. En este caso lo estoy haciendo con el típico agarre supino, como estábamos haciéndolo con la barra Z, simplemente con las mancuernas. Esto, bueno, puede ser a lo mejor más cómodo para según qué persona, pero al fin y al cabo va libre, no va sujeto a una barra y podemos hacerlo, como ya digo, el movimiento algo más libre. Luego también podríamos hacerlo de manera como esa variante martillo, ¿no? Que sería, exacto, con el agarre neutro, de manera que las palmas se miren entre sí y no miren hacia arriba. Incluso de manera alterna también se podría hacer, ¿vale? Lo bueno de las mancuernas es que te permite hacer más variantes de agarres y exacto. Tal. Aunque bueno, tampoco tiene mucho sentido aquí quizás el alterno. Sí, eso es algo que recomendaría, pero bueno, que se pueda hacer. El martillo, si está más cómodo. Sí, exacto. El martillo, si tenemos algún tipo de molestia, dolor, etcétera, en la muñeca, pues sí que podría ser interesante en este caso. Y entonces, para dejar las mancuernas o la barra, depende, si el suelo es fuerte y puedes dejar tirar. Sí, está acompañado, exacto, sin problema. Si no, pues un compañero, alguien que nos echa una mano. Si no, pues pones algún tope y las dejas ahí, ¿vale? Al final puedes encontrar la forma. El tema este en que no, es que las dejes de alguna forma, no te subas con eso porque irás mal, y si llevas peso también la espalda puede estar en buen movimiento, incluso te puedes resbalar, ¿vale? Entonces la cosa es que antes de subir ya dejes las mancuernas. Exacto. Así que nada más, esto es todo lo que teníamos que comentar sobre el culo araña. Deja tu like si te ha molado, pon cualquier duda que tengas por los comentarios. Recuerda que también tienes más vídeos en el canal que te pueden interesar, no solo de bíceps, sino de otros tipos de ejercicios, comentando como ya digo, técnica, errores y demás. Y luego también, por último, comentar que en la descripción tienes algún enlace que puede ser de tu interés, contactos, servicios, etc. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.